Tenemos contacto con el doctor Jorge Castañeda, colaborador de siempre en este espacio de noticias, exsecretario de Relaciones Exteriores, catedrático, periodista de talla no solamente nacional, sino internacional. Y bueno, ya se quitó la cachucha de coordinador estratégico de la campaña de Ricardo Anaya, y ahora ya se pone la que siempre le hemos conocido como analista y comentarista. Querido Jorge, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Y en efecto, ya no es esa cachucha, no me la quité yo, ahora sí que me la quitaron, porque ya no hay campaña, pero bueno, pues vimos la lucha, se hizo lo posible, y ahora volvemos pues a lo de siempre, y aquí estamos, Pepe, y es un gusto. ¿No, no te arrepientes de haberte puesto esa cachucha? En lo más mínimo, Pepe, tanto por la parte de interés intrínseco del asunto, estar en una campaña 3 meses, pues es algo siempre apasionante, algo siempre novedoso, se aprende mucho, es algo diferente, y luchar por una causa por la que uno cree, pues también lo es, unas las ganas, otras las pierdes, pues bueno, así es. ¿Qué aprendiste, Jorge Castañeda, de esta experiencia? ¿Qué aprendiste así brevemente? Mira, las campañas han cambiado mucho desde la última en que estuve yo metido de lleno, que fue, o si quieres, el esfuerzo que yo hice en el 2003 y sobre todo 2004 para ser candidato independiente, y para eso tuve que juntar dinero, tuve que recorrer el país, hacer caravanas, tuve que estar en los medios, y antes de eso, pues la campaña de Fox en el 2000, han cambiado muchísimo, las redes sociales han cambiado parte de la manera de hacer campaña, también la sociedad está mucho más polarizada, cosa que dificulta mucho hacer campaña. Aprendí que, bueno, tiene enormes virtudes el que haya una alianza de partidos y de sectores distintos en torno a una candidatura, pero también pues tiene debilidades inherentes de toma, lentitud en la toma de decisiones. Es decir, no hay nada sencillo en esto, y que bueno, la tenacidad sí paga, como lo vimos con Obrador, y bueno, menor de al revés, pues sí, falta mucho para que alguien como Ricardo Anaya, que tiene de mucho más talento, inteligencia y formación, en mi opinión, pero sí, pues le falta la tenacidad de estos 18 años de López Obrador, ya lo tendrá sin duda. Jorge Castañeda, acaba de señalar Andrés Manuel López Obrador esta tarde que propondrá al Senado de la República a Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores. Tú ya lo fuiste los primeros años del gobierno de Vicente Fox. ¿Qué le espera a Ebrard? ¿Podrá Ebrard con este paquete? Mira, yo creo que podrá, pues hemos tenido de todo en relaciones, y es una secretaría donde si no tienes los conocimientos o la imaginación o la experiencia, que no es el caso de Ebrard, por cierto, pero si no los tienes, el aparato te lleva, el servicio exterior te lleva, no te lleva nunca por un camino muy imaginativo, pero te lleva. En el caso de Ebrard, es una persona, poco que lo conozco, con mundo, y el mundo que tenía antes, pues ahora tiene más, porque estos últimos 5 años y pico, pues ha estado viviendo fuera de México. Entiendo que parte en Estados Unidos, parte en Francia, de vez en cuando en Honduras, y pues eso sirve muchísimo como experiencia real para ese puesto. No es suficiente en sí, pero sí es necesario, y sobre todo el vivir, no solo viajar fuera o haber estudiado fuera. Entonces, en ese sentido, yo creo que Ebrard llega al cargo con algunos de los elementos, de los instrumentos necesarios para ello. Pero bueno, él carga, sin duda, no tenemos memoria, él carga en su currículum el tema de la línea 12 del metro, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, en fin, tuvo que estar fuera del país, no sé si por esa razón o hay alguna otra, pero ahora, bueno, ya regresa, se va a hacer cargo, va a pisar de vuelta a Tlatelolco, porque él ya había sido subsecretario de Relaciones Exteriores cuando, te acuerdas, de manera efímera, Manuel Camacho se hizo cargo, si acaso un mes.
Así es, Pepe, eso fue a finales del 94, y en efecto fue un periodo muy breve. Con lo que carga Ebrard serán taras o serán debilidades o no, pero no tendrán mucho que ver con el ejercicio de la política exterior, porque sus dificultades o sus debilidades pues provienen más bien de su gestión como jefe de gobierno y en su caso como jefe de la policía o jefe de seguridad de la capital del entonces Distrito Federal. Pero él va a tener una parte muy sencilla de la labor ya resuelta, Pepe, que es que Andrés Manuel ha sido muy claro en el tipo de política exterior que quiere, una política exterior pues del siglo XX, de los años 70, de muy poco activismo, muy poca presencia de México en el mundo, sobre todo una política exterior pues basada en estas cosas que para mí son totalmente anacrónicas, pero bueno, las elecciones se ganan o se pierden y tienen consecuencia. No intervención, poca presencia, otro activismo. La aplicación estricta de los principios de política exterior que tú tanto has, en su momento has criticado. Exactamente, el artículo 89 y lo que se hizo en el gobierno de la Madrid de meterlos en la Constitución y lo que Andrés Manuel ha dicho, o sea, no es un asunto de México qué pasa en Venezuela, qué pasa en Nicaragua, tenemos que ser muy cuidadosos de qué se hace en Estados Unidos, pero no vaya a ser que ellos se metan en México porque nosotros nos metemos allá, tarará, tarará. Todo eso, yo creo que López Obrador ha sido muy claro que eso es lo que quiere y también ha sido muy claro que sus prioridades no son de política exterior, son de política interna y por lo tanto pues va a dedicar su tiempo, su esfuerzo, su capacidad política a los temas internos y no a los temas de política exterior. Ebrard tendrá mucha presencia sin duda porque va a suplir a López Obrador en muchísimos foros internacionales, porque claramente López Obrador no da la impresión que le guste comparecer en esos foros, pero al mismo tiempo Ebrard tendrá un margen, creo yo, muy limitado de actuación por las indicaciones que ha dado su jefe, que han sido muy claras y muy explícitas. Para ti, finalmente, Jorge, te pregunto en esta ocasión, ¿quién te gusta para convertirse en el asesor áulico, digamos, la materia gris, al lado de Andrés Manuel López Obrador como principal hombre de mayor influencia, como en su momento dado este sexenio lo ha sido Luis Videgaray, como lo fue Josep Córdoba Montoya con Carlos Salinas, en fin, ¿quién te gusta del equipo que ha mostrado, en las cartas que ha mostrado sobre la mesa López Obrador hasta ahora, quién te gusta que sea el gran superasesor, el gran hombre del poder, como lo tuvo también Aurelio Nuño con Enrique Peña? ¿Te gusta Alfonso Romo? ¿Te gusta el propio Ebrard? Ebrard, mira, es muy difícil tener ese papel desde la Secretaría de Relaciones, Pepe. Digamos, yo tuve una gran cercanía con el presidente Fox el primer año de gobierno y en temas que no eran estrictamente de relaciones, pero por definición, pues tienes que estar viajando mucho, viajas por lo menos la tercera parte del tiempo, es una chamba muy desgastante, relaciones, tienes que ocuparte de pues unas 60, 70 embajadas, 50 consulados en Estados Unidos, una gran cantidad de visitantes de fuera que vienen a México, y si sumas todo eso, desde ahí es muy difícil tener una relación tan estrecha con un presidente. En el caso de Romo, yo creo que él va a tener pues esa enorme virtud que es la cercanía física, la cercanía política también, en el sentido de que puede estar en todo, porque eso es la oficina de la presidencia, ser jefe de los fines de la presidencia, quiere decir que uno puede meterse en todo. El presidente siempre te da más chance de meterte en unas cosas y menos chance de meterte en otras, pero básicamente pues tienes el derecho de picaporte en todos los temas. Por lo tanto, pues el más cercano por ahora,
por la chamba que va a tener, según se ha dicho, es Poncho Romo, y también porque lleva ya 10 o 12 años, no recuerdo exactamente, pues muy cerca de López Obrador. No es un advenedizo, ni mucho menos, no es un recién llegado a ese, a esa trinchera, Pepe. A ese círculo. Gracias, Jorge Castañeda, como siempre. Un fuerte abrazo, Pepe. Más fuerte para ti. Hasta pronto. El doctor Jorge Castañeda, analista político en este espacio de noticias, nos permite, ya está por aquí Leo Zucca.